RadioTV.mx presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Eh, soy Roberto Yáñez. Ya saben que nos, nos los recibimos aquí en RadioTV.mx los martes y los jueves al mediodía. Y pues a hoy me parece que ha cambiado totalmente la movilidad en la Ciudad de México debido pues, a estas condiciones de tráfico que tenemos y que pues ya se ha convertido en un verdadero problema. O sea, que al grado que los que tenemos auto o los que nos manejamos o, o los que subimos incluso a un taxi, Llega un momento en que ya no queremos hacerlo. O sea, ya como que vas pensando hasta dejar tu trabajo, cambiar de trabajo o moverte si en el, es el caso de que tiene la posibilidad de rentar en otro en otro en otra parte de la ciudad, pero afortunadamente ya están existiendo para a los que no les encantan las bicis por aquello de la fatiga, ¿verdad? Entonces, ya hay una nueva opción que está creciendo y que afortunadamente, no sé si ustedes lo han visto, pero son como unas motos pero no se llaman motos sí, son los scooters que esto lo está trayendo nada menos que eh, conduce y para eso vamos a platicar con Adriana Saavedra cómo estás hola qué tal Muy bien. a ver cómo es esto ya veo mucha mucha motito azul <laughs> o Exacto, muchos scooters nuestros scooters, scooters son azules cuéntame por qué qué es lo que está pasando eh, si es debido a este que yo te menciona, mencioné que la gente pues ya no nos podemos mover con la misma facilidad en la ciudad. Claro, o sea, justo como tú lo mencionas, eh, conduce, surge de la necesidad de esta ciudad de mejorar su calidad eh, de transporte, de mejorar su movilidad y también el medio ambiente. Claro. ¿no? Eh, eh, conduce, surge como, como esta respuesta a esta problemática que vivimos en la ciudad ya con día. ¿no? Uh -huh. eh, los fundadores, eh, Eduardo Porta y Alejandro Morales, eh, crean este proyecto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de, de, del medio ambiente también, reduciendo el tráfico, el estrés, eh, la contaminación y el ruido. Uh -huh. Oye, pero, y entonces, por ejemplo, alguien que. Esto. Vamos a manejarlo. Es en el caso de la gente que ya, ya tiene un auto, que dice, oye, ya no quiero este manejar, um, se me hace más rápido. O sea, ¿cuáles son directamente el beneficio para esa persona? O sea, ¿lo compra, lo renta? ¿Cómo funciona? Mira, cualquier persona que ya esté harto de perder su tiempo en el tráfico y quiere buscar una manera diferente de moverse, yo creo que eConduce eh, es su mejor opción, ¿no? Eh, con eConduce tú te registras y pagas únicamente lo que usas, ¿no? Eh, es un servicio compartido como como el ya de, de las, las... De tenemos, las bicis exacto, que, que hemos visto un, en toda la ciudad. Exacto, ¿no? Uh -huh. Tú te registras en línea y a través de tu teléfono, con tu aplicación, ubicas tu scooter más cercano y desde ahí lo puedes iniciar tu viaje, lo puedes encender, lo puedes apagar eh, y ya te lo llevas a donde quieras y lo tienes que regresar ya sea a una de nuestras estaciones o dentro de la zona de conduce. O sea, en dado caso me dices que en la zona de eh, conduce. ¿Esto quiere decir que lo pueden dejar incluso no estacionado de donde lo tomaron? Exacto. Ah, ¿qué? Okay. Sí, no sabía. mira, la zona de conduce es. Eh, tenemos, eh, como comenzamos, fue con estaciones, ¿no? Ajá. Estaciones de recarga dentro de estacionamientos. Sí. Pero desde el año pasado ya estamos eh, migrando a la zona de conduce, que es eh, un área que te aparece delimitada en tu aplicación. Eh, ahorita todavía estamos concentrados aquí en la zona centro, que se llama de la ciudad. Uh -huh. eh, y en la zona de conduce tú puedes tomar. Y dejar un, es, un scooter en cualquier punto de, en la calle 24 horas, los 7 días de la semana. Obviamente si, si la zona es de parquímetros, debido debidamente estacionado en, en el cajón eh, reservado para, para motos y scooters. Que es donde ustedes ven en la zona de parquímetro, es el área azul. Exacto. Donde también se pueden poner motos, ¿no? Exacto. Más okay. bien, es ex exclusivo para, para este tipo de vehículos. Ah, y ahí ¿no? luego ponen motos. Por Fíjate. eso, mo, o sea, motos ah, o scooters. Ah, yo dije, ah, ok. Sí. Sí, pues es una moto, ¿verdad? O sea, sí, <laughs> bueno, fiar. sí, técnicamente. Técnicamente. Eh, y eh, bueno, eh, dentro de la zona que conduce también tú puedes eh, decía, tomar o dejar un scooter ahí, ¿no? Tú lo puedes llevar a donde tú quieras, incluso fuera de esta zona de conduce, ¿no? Pero para regresarlo. Eh, si sí tiene que ser dentro de la zona o en alguna de nuestras estaciones. Oye, una pregunta. Eh, la gente, o sea, ¿paga por la distancia, por día? O sea, ¿cómo se maneja? Eh, se cobra por tiempo. Tú okay. en realidad pagas únicamente el tiempo que lo tengas contigo, ¿no? Pero ¿cómo le haces? O sea, vamos a suponer, yo digo, bueno, voy a hacer, ¿cuánto hago de aquí a mi trabajo? O sea, hago 15 minutos. Cuando tú inicias el viaje con tu aplicación, Ajá. empieza a correr tu tiempo. Ah, okay. Y cuando lo terminas, el sistema calcula la tarifa de acuerdo al tiempo eh, que tuviste abierto tu viaje y de acuerdo al plan que tienes y ya se te hace el cobro automático a tu tarjeta y te llega tu correo de confirmación. Oye, pero no le llega ninguna sorpresa a la gente, verdad? Así como unos taxis ahí que se pusieron de moda que de repente ya te llegan las cuentotas, así como si yo nada más fui tres cuadras en el Uber que diga en el coche ese, este, ¿no? O sea, porque no, luego pues pasa, nuestras, digo, nuestras tarifas no, no, pasado, no, no son dinámicas, pero no, pero, nuestras o sea, tarifas sí, son fijas. No, me refiero a que, a que está súper bien controlado el sistema sí, para que claro. la gente no se lleve sorpresas desagradables. <laughs> claro, por Con supuesto. toda la confianza puedo dejar mi tarjeta de crédito. Claro que sí, Perfecto. todas nuestras plataformas son seguras, no almacenamos ningún dato de tu tarjeta de crédito y todas nuestras transacciones se hacen a través de plataformas eh, súper seguras. Eh, si llega a haber una irregularidad, pues obviamente no se tardan como cuatro ¿no? meses. No, no somos eh... el banco. ¿no? no, no, digo. No, te digo porque ya me ha pasado con esa con, con una marca de coches. Pero bueno, entonces, este pero está bueno. Oye, ahora, bien, yo manejo, pero no manejo moto. ¿Cómo? Ah, pues no, la, la clase ¿cómo? de manejo ¿Sí? está incluida ¿Está en fácil? el servicio. Está muy fácil. O sea, yo cualquiera, la verdad, así. Sí, jamás me había yo subido a un scooter. Yo nunca había manejado una moto. Ajá. Y en eh, menos de tres veces que, que, que lo intenté, ya me sentía súper segura para salir a la calle, para, para ir al tráfico. Y ahorita es mi medio de transporte preferido. De verdad, a mí me ha cambiado la vida. No, me imagino que ahora tu vida tiene más calidad porque obviamente te tardas mucho menos en trasladarte a, a donde tú vayas. Ahora me están preguntando que eh, cuáles son las zonas donde pueden manejarse o cuál es la zona que tú llamas, eh, bueno, que ustedes han denominado e-conduce. Eh, Mira. Llevarte el scooter a donde tú quieras, bueno, casi dentro de, de la de la, sí, no, de la ciudad, Bancana. ¿no? Pues no puedes sí. salir a carretera ni mucho menos. Claro, bien. no, eh, el motor no te da, digo, realmente es un vehículo para. Es, sí, para está la pensado ciudad, para ¿no? un medio claro. urbano. Eh, tú puedes ir a donde quieras, pero para tomar el scooter y para devolverlo, necesariamente es dentro de la zona, que comprende ahorita, eh, bueno, y, y tenemos estaciones desde, en, desde Lomas, Polanco. Hacia el centro, todo lo que es la Cuautemo, Cansures, eh, y hacia abajo, Juárez, eh, Roma, Condesa, Escandón, San Miguel, Chapultepec, Del Valle y Nápoles. Ok, como pues, el área económica, este, de moda y hipsteriana que es la ciudad de sí. México. O sea, los pobres de Coyoacán no podemos, gracias. O sea, no, no, claro <laughs> que pueden, nada más que pues, en algún lugar no, hombre, teníamos, bromeado, que, claro. te, teníamos que empezar en algún lugar y pues justo ya, ya había como terreno. Eh, aquí justamente por el tráfico, las oficinas, el estilo de vida, eh, pues eh, para que nosotros arrancáramos aquí. Ah, ok. Está, está perfecto, Ariana. Oye, una cuestión. ¿Cuánto tiempo se realiza el trámite si tú vas a empezar? En menos de... 15 minutos ya puedes estar listo para tomar tu primer scooter. El registro lo puedes hacer ya sea en, en línea, ajá, en, en tu computadora o también desde nuestra aplicación. La descargas, dejas tus datos, dejas tu método de pago. Nosotros ofrecemos unos videos en donde te explican todo lo que necesitas saber para andar en tu scooter. Y eh, al finalizar los videos, si tú te sientes eh, seguro y quieres tomar un scooter o si ya tienes experiencia lo puedes ya hacer o si quieres programar tu eh, clase de manejo, pues ahí mismo la programas y ya eh, de acuerdo a la disponibilidad la tomas. Uh -huh, Pero si ya sabes manejar o si te sientes seguro, en menos de 15 minutos puedes tomar tu primer escudo. ¿Desde qué edad este se puede utilizar? Eh, a partir de los 18 años. Tienes 18 años. O mayor, sea, tienes que tener de edad licencia. licencia vigente. Eh, obviamente para este tipo de vehículo también se rige respetar los los altos. Por supuesto. O sea, no, no es como las bicis que te subes a la banqueta y que andas por donde se te pega la gana. No, no deberían, pero la, ni las bicis, pero <laughs> no, yo sé, pero, pero la digo. verdad es que para nosotros es, es muy importante eh, crear una comunidad de usuarios responsables que conozcan y que respeten el reglamento de tránsito. En toda, en toda nuestra comunicación siempre estamos reforzando esta parte, porque también parte de, de nuestra misión como conduce es transformar las calles, ¿no? Regresar pues la buena onda, el buen espíritu, eh, claro. mejorar los, tray los trayectos y la calidad de vida, pues también también incluye esto, ¿no? Ok no van a, no tienen problemas de servicio o que de repente esté medio descompuesta o que Pues mira, siempre ver, No, te o pregunto o sea, siempre porque tenemos... son las cosas que cuando tú estás buscando, por porque claro. con las bicis, las ecobicis que del gobierno, bueno, o sea, te subes a una y, y prácticamente hasta te estás jugando la vida porque ya fueron a la guerra, ya están muy muy mal, entonces lo, la idea es como facilitarte pero que no tengas los, los inconvenientes de de que tengas que Pensar en el mantenimiento, ¿no? O sea, si estoy no, pagando un servicio. El mantenimiento bueno. justamente Exacto. está está incluido, eh, está contemplado. Nosotros no únicamente damos eh, mantenimiento ni de reparaciones a posteriori, sino tenemos todo una, un sistema de, de mantenimiento preventivo para eh, buscando reducir al mínimo la, la probabilidad de fallas, ¿no? Uh -huh. eh, esto, pues en ningún servicio se puede garantizar no, que no, claro, no, no existan, no, 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 pero sí tenemos todo un sistema para para reducirlas al, al mínimo. Oye hace, al ser un vehículo y al estar obviamente en pues en esta en, en el tráfico, pues también pueden surgir problemas pues de que un coche te aviente o, o sea, accidentes, claro. ¿no? Entonces cómo se protege la persona que está rentando este pues, con un seguro. Sí, claro. Todos nuestros scooters y todos nuestros usuarios están asegurados eh, por, por eh, contra accidentes, gastos médicos eh, menores y eh, pues daños también. Obviamente funciona igual que cualquier eh, cual, cualquier seguro, ¿no? O sea, eh, sí, por ejemplo, puede ser que a lo mejor él tuvo la culpa, el, el que va en el scooter, ¿no? Claro, Entonces, sí, o sea, ahí se, llega el, el mediador el, el, y... Ajá, y se determina arregla. quién, ah, quién okay. tuvo la responsabilidad. Eh, si, en caso de que sea nuestro usuario, pues el seguro lo cubre. Eh, y él paga un deducible. Exacto. Ah, ok, sí. perfecto. Pero ya no tiene que hacer ningún trámite, sí. ya con el simple hecho de que esté rentando conduce. Eh, este, el, sí, el o, vehículo o sea, de, la idea para nosotros, que la propuesta es... Eh, tú te dejas de preocupar por todas estas cosas engorrosas, que si el seguro, que si la tenencia, que si la gasolina, que si el trámites, ¿no? Exacto. Entonces, de todo todo ¿no? nosotros nos encargamos. Tú claro. nada más te encargas de ubicar tu scooter más cercano en tu aplicación y de llegar felizmente a tu destino. Perfecto. Entonces, ¿y si hay siempre... Pues mira, todo tampoco es algo que, que podamos asegurar, pero sí tratamos de, de balancear la, la, la disponibilidad la dis de, acuerdo a, a, a de acuerdo a la, a la acuerdo demanda, a la zona, ¿no? Exacto. Perfecto. De acuerdo a la zona y el horario también. Eh, principalmente, por ejemplo, ahora que vienen épocas de contingencia, uh -huh. pues esto cambia un poquito, ¿no? La demanda obviamente se, in se incrementa porque además es la mejor manera para moverte en contingencia, porque eh, si bien no genera, em nuestros vehículos son eléctricos, entonces no generan emisiones de CO2. Claro. Y además, eh, bueno, sí, lo ideal es caminar o ir en bici, pero en épocas de contingencia no es recomendable hacer ejercicio. Entonces, cuando vas en scooter, además de que no contaminas, no perjudicas y pones en riesgo tu salud. No, yo llevo toda la vida en, en contingencia, entonces, por lo del ejercicio. <laughs> la falta del ejercicio. No, no es cierto. Me parece interesantísimo y sobre todo que le estás abriendo la opción también a la cuestión de la convivencia. ¿no? Yo creo que es mucho más padre de repente salir con tu familia o con los amigos y, y en lugar de irte en el auto poder este, estar todo, en toda esta zona que tú acabas de, de mencionar que han denominado e-conduce porque... Hay restaurantes, puedes estacionarte en diferentes lugares sin el problema, precisamente, de que se te vaya bueno. nada más aquí en la Roma o en la Condesa, media hora de un semáforo a otro. Exacto, okay. o buscando estacionamiento, ¿no? No, eso o sea, sí, es horrible, es horrible, de sí. hecho. Hasta, incluso hasta con los parquímetros, es una cuestión de que es cada vez más difícil. Sí. Ahora bien, si uno utiliza el eh, scooter... En el, para un trayecto y después lo deja y lo vuelve a utilizar, Empieza, o sea, cada, cada que tú los dejas, eh, termina eh, el recorrido, o vamos Mira, a el corte de caja de lo que estás. Sí, pero o, o por el hay, dos, hay dos momentos en, dentro de la aplicación, ¿no? Una cosa es abrir tu viaje, iniciar tu viaje. Okay. Y otra cosa es encender y apagar el scooter. Esto es porque justamente nuestra zona de conduce todavía es limitada. Dentro de la zona de conduce, lo que más te conviene, como tú decías, es abrir tu viaje, encender tu scooter, apagar tu scooter, terminar tu viaje. Okay. Porque estás dentro de la zona sí, y ahí claro. lo puedes apagar y puedes tomar otro que esté cerca por ahí, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, como decías, a Coyoacán, pues lo que más te conviene es llevarte el scooter, ahí lo puedes apagar, pero no puedes terminar tu viaje, claro. pero sigue asignado a tu... Perfil, entonces cuando termines tu junta o lo que sea, te vuelves a subir al scooter y ya regresas a una estación o a la zona de conduce para terminar tu viaje. Entonces, sí lo puedes apagar sin necesariamente terminar tu viaje. O sea, o sea y, el scooter sigue asignado a tu perfil. Ah, perfecto. Oye, y no pasa que lo dejes en un lado y tú lo apagas y resulta que en ese momento llega otro y se lo lleva. Pues sí, claro sí, que puede ya, suceder. ¿sí? Eh, ah. Bueno, si terminas tu viaje, ah, ¿no? okay. si lo quieres reservado para ti. Eh, o sea, es como pues diferente código, o sea, vamos a decirlo, ¿no? O sea, yo lo dejo estacionado, por ejemplo, aquí en la Condesa y pero no no lo, no terminé mi viaje, entonces no puede llegar otro que diga, aquí hay uno Exacto. estacionado sí, y me lo llevo. Sí. ¿no? si tú no terminas tu viaje ese scooter sigue asignado a tu perfil y nadie más lo puede tomar ah, aunque okay. esté apagado no aparece ni la, en la aplicación para otras ah, personas okay. o sea, ah perfecto sí porque imagínate no tú, Exacto, tú ¿no? lo traes este lo quieres tener todo el, el día y resulta que alguien se te lo gana Exacto. entonces está medio medio grave me parece muy bien entonces para los amigos que tienen dudas o si quieren ustedes ya de una vez meterse y aplicar mm -hmm. O ya empezar, esta, este porque la, la manera suena bastante interesante la, la aventura. ¿Cuántos kilómetros dan? Eh, tenemos un rango, eh, las tenemos un rango en promedio de hasta 35 kilómetros, pero estamos eh, introduciendo nuevas baterías que dan un rango de hasta 50 kilómetros. ¿Que es suficiente? ¿Digo realmente aquí en la ciudad? No, está hombre, puedes listos. cruzar la ciudad de punta a punta dos veces, casi, casi. Uh -huh. eh, y, o sea, eso es el rango, la autonomía de la batería, ah, ¿no? okay. lo que te dura, lo que te alcanza. ¿Pero de velocidad? De velocidad, eh, estamos están limitados a 55 kilómetros sí, por hora bien, para ir de acuerdo al reglamento de tránsito y también porque. Ah, porque también urbano, te genera multas, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 sí. Ah, no, no, no. Y, y además, y además ¿Y porque en un, en un medio urbano, pues no necesitas ir más rápido. No, y ¿no? aunque o quisiéramos, no. o sea, ¿de qué te sirve traer sí, el, no. el coche todo deportivo si vas a 20 kilómetros por no, hora? No, 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 no tiene ningún caso. Entonces hay que meterse a eConduce.mx, pueden seguirlo a través de Facebook o el Twitter o en Instagram, para que también se saquen foto, por supuesto, ya en el primer día que se pongan las pilas claro. y que este, ya anden. Y me parece bastante, una opción bastante buena y divertida. Yo creo que hasta nos quita años a los que ya llevamos muchos. Entonces nos vamos a ver más simpáticos. Pues, felicidades y la idea, ojalá y haya más para que dejemos de usar el coche. Y, o si no, también podemos hacer esta cuestión alterna, ¿no? Por ejemplo, traer a las zonas donde en un momento dado no podemos movernos y entonces agarrar un, un scooter y, claro. y de ahí sí, ir de sí. un lado para otro. Si tú vives fuera de la zona de conduce, sí, tal claro. vez llegar a tu trabajo, eh, tu medio de transporte, eh, de, pre, de. Fíjate de que sí, para mí sí es una opción. Y después porque, para moverte a tus juntas puedes utilizar de conduce. Porque justo estaba yo pensando, mira, ya, ya, ya me estoy solucionando la vida aquí en, uh -huh. en, en, en voz alta con ustedes. Yo me voy, vengo de Coyoacán, me estaciono por aquí y entonces ya agarro un scooter y entonces ya me voy a todo lo que tengo que hacer en la Roma, en la Condesa, Exacto. en Polanco y Lanzures y todo eso. ¿no? Eso. Oye, ¿hay que usar casco? Sí, claro. Ah, eso ah, olvidé mencionarlo. Viene cada scooter viene con dos cascos. El servicio es personal, uh -huh. eh, es solo para una persona, pero hay dos cascos para que te pongas el que mejor te queda sí, y pues estés, por aquello del, y de estés que, siempre aquello la cabeza y no la tengas del mismo tamaño, definitivamente. Me parece muy bien. Felicidades y Gracias. qué bueno que estén apoyando esto. Ah, ahora, oye, pero cómo se mide en cuestión de, del dinero, o sea. Por minuto, por eh, kilómetro. Tenemos distintos planes, pero básicamente. Como ¿Cuál nuestros, es el más común? Nuestros viajes. El, que el pro. Eh, nuestros viajes, la mayoría son de media hora, menos de media hora. Entonces, sí, claro. la, la tarifa son 15 pesos la primer media hora en el plan pro. Y a partir de eso te cobra por minuto, un peso el minuto. Además, el plan pro te da tarifas preferenciales. Por ejemplo, si te lo quieres llevar te acumulas, todo el ¿no? día. Ah, okay. Todo el día de 9 de la mañana a 9 de la noche por únicamente 250 pesos y esto, pues, o sea, en dos servicios de chofer particular o taxi Uber, se te van, gracias. ¿no? Eh, pero con el Conduce te lo puedes quedar todo el día e ir a muchísimas muchísimos lados, ¿no? Sí, claro. Ah, está perfecto. Entonces, no, no se me hace nada lejano ni caro. O sea, por ejemplo, si estás considerando hacer un, un, un trayecto de media hora. Pues está padre. Y, sí, a jugar, a no, y además, día está padre. la gente todavía no, no, no dimensiona lo que gasta en gasolina, en parquímetros, en estacionamientos, en bienes, en seguro. En tiempo, ya deja eso, el lo, vale, lo que vale tu tiempo, el tiempo que te ahorras, lo que podrías estar haciendo en lugar de estar sentada en un coche sin avanzar mucho. Sí, prácticamente nos, nosotros nos pasamos de 5 a 6 horas en un auto al día es el promedio es según lo que ha la secretaría de de, de, de la bueno, de, ¿cómo se llama? de movilidad no, no me acuerdo ahorita cómo se llama pero este es lo que dice que aquí estamos haciendo, imagínate lo que podemos sí. hacer en ese tiempo entonces hay que ahorrarlo, definitivo. Ok, pues muchas gracias, gracias. Ariadna, por venir acá a la, a la Buena Vida y platicar sobre esta nueva opción para que podamos conocer y recorrer la Ciudad de México sin contaminar, que ese es un factor muy importante que sí nos está afectando. Y seguramente ustedes lo pueden, pues, lo pueden poner a prueba ahora. Ya ven que vienen los tiempos de calor y, y los tiempos de contingencia. Entonces es una excelente oportunidad para que puedan ustedes comprobar que a veces el auto no es la mejor opción para transportarse. Exacto. Bueno, pues gracias, estamos aquí en La Buena Vida, regresamos. Gracias.